Preparémonos para el versículo del día. Salmos 78. Fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Parte 1 de 7. Pueblo mío, escucha mis enseñanzas. Inclina tu oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca y diré proverbios. Hablaré de los misterios de tiempos pasados, de cosas que ya hemos oído y que conocemos porque nuestros padres nos las contaron. No las mantendremos ocultas a nuestros hijos, sino que diremos a las generaciones futuras que el Señor es digno de alabanza por su poder y por sus hechos portentosos. El Señor estableció su ley para Jacob, le entregó sus enseñanzas a Israel y ordenó a nuestros padres que nos las enseñaran, para que las conociera la generación futura, los hijos que nos habrían de nacer, y ellos a su vez las contarán a sus hijos, para que pusieran en Dios su confianza y no se olvidaran de sus grandes hechos, para que obedecieran sus mandamientos y no fueran como sus padres, gente rebelde y desobediente, gente que no entrega a Dios su corazón y cuyo espíritu no le es fiel. Los efraimitas, arqueros armados, volvieron la espada en el día de la batalla. No cumplieron con el pacto de Dios, ni quisieron ceñirse a su ley. Más bien, se olvidaron de sus obras y de las maravillas que les había mostrado. A continuación, el segmento musical de hoy en FEDECOAG TV. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar.
El tema de hoy, actualización de IVA. Cordial saludo de parte de la Federación de Cooperativas Agrícolas de Guatemala, FEDECOA. Les saluda José Alejandro Godínez Castañón. El día de hoy hablaremos sobre un tema de importancia para las organizaciones cooperativas, el cual es la modificación al Acuerdo Gubernativo número 245-2022, que es la modificación al reglamento de la ley del impuesto al valor agregado, a la ley del IVA. Este tema va dirigido a Consejo de Administración, a la Comisión de Vigilancia, a los gerentes y a los contadores. El Consejo de Administración y la Comisión de Vigilancia, por ser los órganos de la organización que tienen que velar por el cumplimiento de las leyes de la cooperativa, tienen que estar enterados, tienen que saber cuáles son los cambios que afectan a la organización en la presentación de sus impuestos. Los gerentes son los encargados de brindar una asesoría oportuna y puntual a los miembros del Consejo de Administración, por lo tanto es de importancia para ellos conocer los cambios que tiene la ley general, la ley del IVA. Y los contadores son los encargados de llevar la presentación financiera de la organización, de llevar los registros contables. Ellos son los encargados de presentar una fiabilidad de los estados financieros, por lo tanto deben de conocer cuáles son los cambios que pueden afectar a la organización cooperativa. El Acuerdo Gubernativo 245-2022, que es la modificación específica al numeral 9 del artículo 30 del reglamento de la ley del IVA. Este acuerdo gubernativo, vamos a dejarlo claro, es una modificación al numeral 9 del artículo 30 de la ley del IVA. La fecha de publicación de este acuerdo fue el 14 de octubre del año 2022 en el Diario Oficial. ¿Cuál es el objetivo de esta modificación al acuerdo?
El motivo es mejorar y simplificar procedimientos que faciliten a los contribuyentes el cumplimiento voluntario de sus obligaciones, así como incrementar la eficiencia mediante la implementación de controles administrativos, así como la recaudación del impuesto al valor agregado, y lo que es regular la emisión de las facturas como CF o consumidor final que conocemos usualmente. El cambio considerable en el acuerdo gubernativo dice que es consignar el número de identificación tributaria o el código único de identificación, el CUI, del documento personal de identificación, del DPI, de la persona que adquiere el bien o servicio superior a 2.500 quetzales. Es decir, que al momento de que nos emitan una factura o nosotros como organización cooperativa emitir una factura que es la cantidad es igual a 2.500 quetzales, a partir de esa cantidad nosotros deberemos de colocar el número de identificación tributaria o el CUI que está en el DPI de la persona que adquiere el bien o servicio. Las emisiones de facturas como consumidor final. Las operaciones inferiores a 2.500 quetzales podrán ser operadas con CF. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como organización cooperativa, si prestamos un bien o servicio y el bien y servicio tiene un valor menor a 2.500 quetzales, podremos consignar lo que es CF. Los documentos que acreditan servicios básicos de consumo de agua potable, energía eléctrica y telefonía podrán registrarse con CF en cantidades menores a 500 quetzales. Si a ustedes, les presentan un servicio de agua potable, energía eléctrica o telefonía, podrán consignarles CF. Esto no aplica para las organizaciones cooperativas debido a que ustedes saben de que deben de tener los documentos a nombre de la organización cooperativa. Todo bien o servicio que les presten deben estar a nombre de la organización cooperativa. Vigencia del Acuerdo Gubernativo 245-2022. La vigencia del presente acuerdo se determina 3 meses después de su publicación en el Diario Oficial. Ya hemos visto que su publicación fue el 14 de octubre del año 2022, entonces empezará a tener vigencia a partir del 13 de enero del año 2023. ¿Cuáles son las sanciones que pueden tener una organización cooperativa o cualquier contribuyente que no emita una factura con los datos de número de identificación tributaria por las cantidades superiores a 2.500 quetzales? En el acuerdo no establece una sanción específica al no emitir facturas con el número de identificación tributaria, pero podría aplicarse lo establecido en el Código Tributario en su artículo 94, que consiste en una multa de 100 quetzales por cada documento emitido que no cumpla con los requisitos establecidos en la ley. Es decir, que ustedes como organización cooperativa, si prestan un bien o servicio y el valor es superior a 2.500 quetzales y emiten una factura que su cantidad o el valor es superior a 2.500 y ustedes le colocan consumidor final, ustedes podrían tener una multa de 100 quetzales por cada documento que hayan emitido de esa manera. La excepción para pequeños contribuyentes basados en lo que dice el acuerdo gubernativo que hemos estado viendo. Estos contribuyentes están obligados a presentar facturas por ventas o servicios mayores a 50 quetzales, según lo regulado en el artículo 49 de la ley del IVA. Cuando las ventas o servicios son inferiores a este valor, podrán consolidar el monto de sus operaciones en una sola factura emitiéndola con el nombre de clientes varios y las iniciales CF. Los pequeños contribuyentes tienen la obligación de presentar una factura o de hacer una factura cuando los montos sean superiores a 50 quetzales o de 50 quetzales en adelante. Cuando el monto es inferior a esta cantidad, ellos pueden consolidar
todas sus ventas durante el día y al final del día van a escribirle clientes varios y ponerle las iniciales CF. Puede suceder que las ventas del día menores a 50 quetzales sumen 2.500 o montos superiores. En estos casos, el pequeño contribuyente emitirá al final del día una factura con el nombre de clientes varios y consumidor final. Estas normas no han sido modificadas y es aplicable exclusivamente a los pequeños contribuyentes. Es decir, que si las cantidades menores a 50 quetzales o las ventas del día inferiores a 50 quetzales suman 2.500, ellos no están obligados a emitir una factura a nombre de una persona en particular, sino colocarán siempre clientes varios y las siglas CF para establecer las ventas del día. Les agradecemos su atención y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en este programa. Si le gustó, le invitamos a suscribirse y activar la campanita y así recibir las notificaciones de las nuevas publicaciones. También no olvide darnos like y compartir este video. Hasta la próxima, aquí en FedeCoag TV.